Vamos entonces con un videíto. La convicción, loco. La convicción es lo que te permite pararte o sostenerte sobre una tarima, ¿ok? ¿Qué tipo de tarima? Es una tarima que tiene que ver tiene que ver con la autoridad, ¿ok? Tiene que ver con el estatus, pero sobre todo tiene que ver con el prestigio, ¿ok? Estos tres constructos teóricos son asignados por uno mismo, ¿ok? Primero te los asignas tú, a ti mismo. Luego, la sociedad te los convalida. Si la sociedad, el ego, no está de acuerdo con tu convicción, es problema de ellos. Tu convicción te dice que tú tienes que tener un entendimiento de tu pasado, presente y futuro. El presente es el aquí y ahora. En el aquí y ahora, tú tienes esa convicción. Esa convicción te permite acometer emprendimientos que otros no podrían, producto de tu convicción. La convicción es el asfalto que te permite generar una hoja de ruta para llegar a un objetivo que es casi imposible. Cuando un objetivo es imposible para el resto de la comunidad, generalmente es porque se le ha asignado un valor inalcanzable. Entonces, tu personalidad en acción, que no es otra cosa que tu comportamiento. Si tu comportamiento genera en ti la convicción de que tú puedes lograr tus objetivos en el día a día, eso quiere decir que estás ignorando lo que digan terceras personas. Lo que digan terceras personas efectivamente puede afectarte, en algún momento te puede afectar, pero nunca debe derribar las columnas que permiten apoyarte sobre la tarima de la convicción. Ya se los dije, la convicción reposa en tres constructos teóricos: la autoridad, el prestigio y el estatus. El otro, tu interlocutor, siempre va a buscar desestimar la asunción que tú tienes de ti mismo. La asunción que tú tienes de ti mismo te permite desplegar conductas que otros no están en capacidad de desplegar. Cuando tú despliegas una conducta que otros no están en capacidad de desplegar, eso genera envidia. Envidia es el peor. La envidia es el peor. De los pecados provenientes del infierno. El infierno no es otra cosa que la decisión que toma Dios, Adonai, el Creador, de arrojar del paraíso a Satanás. Ezequiel capítulo 14, versículo 28, o Ezequiel capítulo 28, versículo 14, uno de los dos, no importa. La convicción también, cosa curiosa, es un pasaje bíblico. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1, cosa curiosa. Estoy atando un par de constructos teóricos que vienen de diferentes fuentes, ¿ok? La primera viene del comportamiento, más que todo asociado a la conducta, a la teoría conductista, ¿ok? El behavior analysis de Thorndike, Pavlov.
principios del siglo XX, ¿ok? Y la Biblia, la palabra de Dios, del Dios judío cristiano. Entonces, rebobinemos. Si tu conducta afecta a terceras personas, ¿por qué? Tú estás en capacidad de desplegar convicción, quiere decir que tú has llegado a un entendimiento de cómo resolver problemas. Cuando tú resuelves problemas, quiere decir que la forma en que te vinculas con la realidad es a partir de la autoridad, ¿ok? La autoridad te permite tomar decisiones acertadas. ¿En medio de qué? De la incertidumbre, ¿ok? Uno de los más grandes enemigos del ser humano es la incertidumbre. La incertidumbre. La incertidumbre es la que te dice no se puede. ¿Por qué? Porque no pudo fulano, mengano y zutano, y tampoco vas a poder tú. Entonces, ¿qué haces? Te tiras para atrás. ¿Y qué es lo que dices? No lo voy a intentar. Cuando no intentas acometer una tarea, fracasas. Fracasas antes, durante y después. La única forma de lograr tus objetivos es acometiendo tus sueños, transformados en una tarea eventualmente, ¿ok? El fracaso es inmediato, la victoria es ulterior, ¿ok? La victoria siempre viene después de creer en ti. Creer en ti significa tener convicción, tener la certeza de que lo que estás a punto de acometer va a tener éxito. Éxito quiere decir que vas a lograr tus objetivos, ¿ok? Tus objetivos deben impactar en terceras personas. No puedes tratar de comerte toda la torta. Un pedacito está bien, pero lo que hagas debe siempre impactar en terceras personas. Es así de simple. No puedes pretender engordar y que nadie coma. No. Tienen que comer los demás. Para que tus objetivos tengan éxito, tienes que estar en capacidad de darle de comer a terceras personas. Ahora bien, la convicción generalmente es producto de varias vertientes, ¿ok? Hay varios factores que intervienen en la asunción de la convicción, ¿ok? Generalmente y lamentablemente, la convicción también parte de, ¿ok?, la asunción de que el otro no llegó, ¿ok? Llegar es un lío, ¿ok? No todos pueden llegar, ¿ok? Para llegar, ¿ok?, hay que hacer un recorrido. Ese recorrido es pedregoso, ¿ok? Y no todos asumen ese reto. De modo que si tú lo asumiste y llegaste, entonces te vas a revestir de convicción. La convicción permite, ¿ok?, conquistar imperios. Es por la convicción que los grandes precursores de la humanidad conquistaron imperios. Es por la convicción que Moisés, la convicción, que no es otra cosa en este caso la fe en Dios, comandó la apertura del Mar Rojo. Miren qué bonito todo esto acá. Esto es South Beach. Miren, y ahí está el puerto de Miami, ahí al fondo. Anyway, me parece que me voy despidiendo. Ah, se apagó esto de acá. De modo que, bueno, lo voy dejando. Dios les bendiga. Ha sido un pequeño recorrido a propósito de la convicción, loco. Dios les bendiga. Chau, chau.